Y pues buenas noches, gente de Tetópolis. Como nadie lo pidió y nadie lo extrañaba, aquí estamos de regreso, su triunvirato de amigos favoritos. Cuéntanos, Atlaí, ¿qué ha sido de esta tercia de perdedores? Mira, la tercia de perdedores sigue viva, lo cual es un milagro a todas luces. En el caso de Vito, bueno, pues Vito fue intervenido, se le sacó un cálculo del tamaño de una pelota de golf. Creían que iba a morir, no murió, tanto que sigue aquí. En mi caso, pues volvió a ser profesor después de unos cuantos descalabros y esas cuestiones. Y bueno, pues Sam sigue siendo Sam. Sí, de hecho, ¿qué quieres que haga? Ahora soy panadero. No, pues igual tienes la nariz espolvoreada, ¿no? De ahí pues todo lo que salga es bueno. No, bueno. ¿Y qué dices tú, Luis? ¿Qué te has hecho? Después de ser intervenido, me puse a hacer una gira, un tour mundial, presumiendo mi piedra del tamaño de un huevo. Hay personas que lo han bautizado como el tercer testículo del Vito, pero pues no, nada. De ahí en más, me he convertido en un amo de casa de tiempo completo. Chale. Pues bueno, entonces aquí estamos de regreso con un bonito tema que va a ser el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tanto se puede hablar del PRI, el Partido Aplanadora, el sucesor del Porfirio Díaz, el partido que estuvo en el poder haciendo y deshaciendo lo que le vinieran ganas en este país? Creo que va a ser un bonito programa. Sí, claro, y bueno, teniendo en cuenta que es irónico que sea revolucionario y que sea institucional, ¿no? Sí, yo creo que podríamos empezar con un pequeño, algo de contexto, porque este partido, si algo tiene, pues un gran mérito, es cómo logró por tantos años mantenerse en el poder y crear algo tan, pues algo como es la revolución, institucionalizarlo, o sea, ganar esa idea de nacionalismo malsano, ese patriotismo que ellos lograron darle nombre y decir qué es y qué no era patriota. Al grado de que, pues, en su escudo viene incluso los colores de la bandera, y con eso le bastó para que tuviera muchos votos sin siquiera que la gente no pensara, simplemente, ah, mira, son los que tienen la bandera del país, son los chidos, y va, bolas, va el voto. Y la mayoría de la gente que no votaba Ahora fue la votan. mezcla perfecta para que este partido se mantuviera ahí. Pues sí, es que no sé cómo explicarlo, güey, pero no sé, creo que esto tiene que ver con la mano que le faltó a Álvaro Obregón, ¿no? Le faltó una mano firme para poder asentar las bases de un partido más democrático. O yo no sé qué pasó, pero imagínate, al PRI le estalla la guerra cristera, güey. Yo creo que mucho de lo que tiene que ver la cuestión de esa institucionalización que hicieron fue que estaba leyendo pues en la historia del PRI, en sus inicios empezaron a jalar gente de todos los sindicatos, asociaciones, confederaciones y demás, al grado de que pues las empezó a unir a todas dentro de su partido. Y por eso es lo que decía Ángel, de que el que no votaba pues le iba mal. Pues al final de cuentas, si tu jefe de sindicato te está diciendo, oye, vota porque si no nos van a quitar el poder y te van a quitar la chamba, pues bajo ese miedo, a final de cuentas, pues sí, va mi voto. Sí. Sí, y de hecho esa es una de las cosas que le hicieron muy, muy fuerte al partido, esos votos duros que mucha gente, recuerdo que hay mi favorito, Rius, por ahí tenía su personaje de Nopalcín, que a veces cuando hacía el chiste de las votaciones siempre salía con... No, pues ya, mejor me espero el día de las elecciones para que me digan por quién voté. Digo, Porque, ¿no? sí, porque era esa cosa, ¿no? Que hasta los muertos votaban. Sí, y Sí, de tantos hecho. fraudecitos que se han hecho, ¿no? A raíz de los votos raros, el de Salinas es el último que me acuerdo, así, súper marcadísimo, que va ganando el PRD y de repente ahí se cayó el sistema y ya cuando regrese ya Salinas tiene una ventaja, pero súper manchada, ¿no? Sí, lo Sí, hicieron y es que... varias veces. Adelante, adelante. Mira, el PRI, por ejemplo, cuando empezó a hacer fraudes, lo empezó a hacer prácticamente desde los 40, y uno de los casos está en el que, particularmente en la gubernatura de Chihuahua en los 40, ¿no? O sea, México termina de salir empieza a iniciar el milagro mexicano, colaboraciones con la Segunda Guerra Mundial, se roban el dinero de los trabajadores mojados, que fueron de manera legal. Perdón, no trabajadores mojados, sino trabajadores que fueron de manera legal a trabajar en el campo. O sea, y bueno, pues en las elecciones de Chihuahua, pues un pequeño partido naciente, que era el PARI, que era un partido de derechas, y gana la elección, ¿no? Pero le dicen, ¿sabes qué? No, porque pues aquí gana el PRI, ¿no?
Esa sería el inicio de esta hermosa tradición mexicana de hacer fraudes electorales. Sí, de hecho, incluso pues algo de lo que se ha dicho, bueno, lo decía Ríos y ahora lo repite bastante también López Obrador, con el comparar al PRI con Don Porfirio Díaz. El hecho de que muchas de las prácticas que usaba Porfirio Díaz entre la intimidación hacia la oposición o los arreglos contra contra los candidatos que iban a contender en su contra y las elecciones simuladas, pues al final de cuentas el PRI tomó todas esas prácticas, las refinó, las perfeccionó y las aplicaba ya de una forma indiscriminada. Y aparte fue indiscriminada, sistemática, al grado de que pues ya tenemos aquel famosísimo dicho de, pues es que el PRI robaba y dejaba robar. Ya lo vemos tan comúnmente, tan parte de nuestra idiosincrasia mexicana, que hasta da miedo, ¿no? Como esa cultura del gandallismo, del soborno, de la corrupción, permeó hasta los huesos en la sociedad mexicana. Del compadrazgo, carnal. El compadrazgo se me andaba olvidando. Sí, es Sí, que, de mira. hecho, pues es lo que comentaban, ¿no? Que cada presidente designaba pues al siguiente presidente, a quién le iba a suceder, a quién iba a ser su sucesor. Sí, eso, y que todos los presidentes o la gran mayoría de ellos han tenido romances o han sido parejas sentimentales de actrices de Televisa, ¿no? Esa es una constante. Pero es que el catálogo de Televisa nos pudiera dar como para otro programa e inclusive pues chance y sacamos los teléfonos, ¿no? Y a ver a quién contratamos con 3 pesos. No mames. Bueno, Mira. pues así como le está yendo a Televisa, yo creo que Galilea Montijo va a estar muy barata en unos cuantos meses. Pues sí, pero Bueno, si no es que ya regresó a las andadas, ¿no? pues lo último que supe de ella es de que se iba a unir con Loret de Mola y Broso para hacer un programa en Estados Unidos. Algo así lo estaban abanderando, como que iba a ser un programa de libertad, un programa, supongo que de crítica política, pero pues se querían poner ellos la etiqueta de que eran los exiliados por el gobierno actual, porque aquí ya estaban censurados y porque aquí casi casi los estaban persiguiendo y se quisieron hacer las víctimas y se fueron para allá, para Estados Unidos. Y le iban a poner a su programa, creo que Latin Use, y decían, bueno, se iban a ostentar como el último bastión de la libertad de expresión mexicana o algo así, pero pues ya al final Galilea Montijo les dijo que siempre no. Sí, ya no quiero. Fíjate, aquí estaba viendo eso del proyecto de Latin Oz, fue fundado por Loret de Mola y contará con la participación de Luis García en deportes, Galilea Montijo y también Broso, y Loret de Mola en noticias, pero pues con eso de que se baja Galilea Montijo, pues sí, ya está, ya hay menos, ¿no? Nada más tengo aquí la nota que inicia el 2 de febrero, o sea, ya iniciaron emisiones. Ah, qué cosas. No les ha de estar yendo nada bien. No, ni idea, Se ¿eh? les fue Es que, la de hecho, una de las, ya ves, aunque por más que ellos digan que fue línea del presidente y que es la persecución, pues la mera verdad es que si estas personas quedaron fuera, pues es por su propia incompetencia y porque la verdad, ya la gente no les cree nada. Pues no sé de Broso, a mí Broso me sigue cayendo bien, pero sí lo de Mola, híjole, hay muchas cosas en su actuar que no me cuadran. Broso yo creo que tiene que ver más bien por el hecho del cariño y de que pues crecí con Broso, ¿no? Desde Pues la caravana, ¿verdad? Ándale. sí, pues es que todos crecimos viendo sus películas como Las Caguamas Ninja, Batman y Robin. Eran buenas, o sea, era un cine clase B culero, pero estaba bien hecho. Sí, Bueno. entonces, y lo curioso es que precisamente volviendo al tema al tema que nos atañe, precisamente si muchos de estos actores y muchas de estas celebridades llegaban lejos, pues era también por apoyo del PRI, porque tenía en su nómina a periodistas, actores, escritores, un montón de gente para que o los aplaudieran o no los criticaran. Entonces, pues de ahí te daban una falsa ilusión de que pues, las cosas estaban bien y de que el gobierno estaba haciendo bien las cosas. Ok, es que esto me trae recuerdos, perdón. Era buena parte de por qué, aparte de que no tenemos cine por el Tratado de Libre Comercio, porque eso se fue al carajo en los 60s, ¿no? Tiene que ver también con la mala calidad actoral de la gente de Televisa, ¿no? Tengo que decirlo, y creo que ustedes lo saben mejor que yo, los actores de Televisa son todo menos actores. Tenemos el caso de Just Stop. ¿De quién, perdón? Una youtuber que se llama Just Stop. Ah.
Okay. De hecho, estuvo a punto de ganar el título de Reina Whitneck, de Reina Whitexican el año pasado. Pero estamos hablando de que pues no hay actores de calidad, y los que hay son vendidos, o terminan siendo las parejas de los presidentes de la República, ¿no? Pues sí, inclusive se da grado de gobernadores, como el que iba o que pintaba para favorito de candidato en la elección pasada, el de Chiapas, que se casó con la ex RBD. Está, ay, no me acuerdo cómo se llama la güera. Sí, se Y de llaman ahí, hecho, ¿no? esa, Sí, Anaí. de hecho, parece, es curioso, ¿no? Que todo este actuar de los presidentes no sea tanto de un presidente. Yo veo todo el poder que tenían, la forma en la que designaban a sus sucesores y la forma en la que se manejaban, y es más la de una monarquía que la de una democracia. Y lo feo es que mucha de la gente así le gusta ver al presidente, como un hombre que lo puede mover todo y que con su sola palabra y su sola voluntad se hagan las cosas en el país. O sea, realmente creo que estamos esperando un dictador o un monarca en lugar de un presidente. Así nos hemos acostumbrado a ver, y creo que así que queremos seguirlo viendo. Eso es grave, oye, pues. Mira, cuando inició este pedo llamado México hace mucho, mucho tiempo atrás, casi 200 años, no es que más, a Agustín de Iturbide se le ocurrió esa idea, ¿no? Crear el primer imperio mexicano. No sé, eso me suena al emperador Palpatine, ¿no? Tengo todo el poder. Sí, güey, pero se le cayó el teatrito, y luego después tenemos una sucesión de pendejos. Entre ellos Santa Anna, que va a ser como cartita de Magic, regresa del cementerio y después se vuelve a ir. O sea, de hecho, si Santa Anna fuera una carta de Magic, tendría resiliencia, güey. Pero en lugar de regresar con un contador más uno, regresa sin una pierna, güey. Regresa amputado. Sí, güey, es que y todo el presidencialismo mexicano, si lo revisas, ha sido una sucesión de asesinatos. No le piden nada, güey, a la Guerra de las Rosas. O a, no sé, güey, cualquier sucesión monárquica europea, ¿no? Lo mataron, lo asesinaron, mataron a su familia, lo envenenaron, mataron a sus hijos y luego a él. Misteriosamente se murió en un barranco. O sea. Sí, es que es curioso, ¿no? Cómo se van moviendo las cosas. Y es que, bueno, ahorita está de moda dicen que la ola de violencia que está en el país está desatada. Y pues tristemente el país siempre ha sido violento. Si hablamos entonces desde Porfirio Díaz, llega al poder por un movimiento armado. Lo quitan por un movimiento armado. Se crean los partidos fundamentados principalmente en casi guerras civiles. Tenemos la guerra de los cristeros, tenemos un montón de movimientos y de luchas que siempre terminan en violencia, y pues es como que el cuento de nunca acabar en este país. Lo increíble es que aquí, en teoría, no es tan fácil conseguir armas como fuera en Estados Unidos, que vas al Walmart y, ah, sí, quiero una pistola, 9 milímetros, ah, deme 2 días para investigarlo. Tenga $2, tenga su arma, señor. Y aquí no, aquí, en teoría, tenemos que ir a la Sedena y no sé qué tanto. Y aún así, tenemos tanto alzamiento armado en nuestra historia y entre nosotros. Porque no es que vayamos y nos demos un tiro con, no sé, Venezuela, Colombia, qué sé yo, mis respetos, pues los queremos mucho, pero el punto es que diario nos andamos peleando entre nosotros, nada más. Sí, Pues es una cosa que pues creo que al final nada más cambia el objetivo de sobre quién llueven los madrazos, porque nada más cambiar el grupo vulnerable víctima, pero pues así siempre las cosas han sido. Usualmente eran pues los indígenas y la gente más pobre, que es a quien pues el resto del país les vale verga, pero pues ahora como que ya está más generalizada la cosa y ahora sí empiezan a ver que es un problema. Siempre lo ha sido, pero como antes recaía sobre personas que al resto del país no les importaba, pues decía, pues mientras no me afecte, que me vale madres. pues sí, es que siempre ha sido, ¿no? Por ejemplo, uno de esos datos históricos medio inútiles, pero que si lo analizamos bien es bastante revelador, la última rebelión indígena que marcaría el fin de la guerra de conquista se da en 1694 en Oaxaca. Y eso a la historia le vale, a la historia de bronce que te enseñan en la escuela le vale 3 kilos de verga, ¿no? Supongo yo que es porque son pueblos originarios. Y sin embargo, tenemos que mucho del alzamiento que está contra el gobierno, llámese al gobierno que se le llame, es directamente en Oaxaca. No el pinche dolor de cabeza que le han dado los maestros al PRI en el sexenio de Peña Nieto. Actualmente no sé qué onda si los hayan aplacado porque ganó su estandarte, pero es notorio eso que dices, que el último alzamiento fue ahí y a la fecha se siguen rebelando. Robas a la gente, le quitas su dinero, eres un demente, basta.
falso borratero. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Estás en un enredo, te burlas de la chota. Te apuntan con el dedo, te agarran con la mota. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Andas en la loca buscando unos cachetes, metiéndote la coca y jugando con machetes.